El pasado sábado 11 de enero, alrededor de las 4 de la tarde, Juan y Javier Cortés de León fueron vistos por última vez con vida en el Cantón San Marcelino. 72 horas más tarde, sus cuerpos fueron encontrados semienterrados en la finca Darío, ubicada en el Cantón San Marcelino, a la altura del kilómetro 59 de la carretera que conduce a la Costa del Sol. Como están semienterrados, no se puede determinar si es arma blanca o balazos, a ver. Al llegar a la zona del hallazgo, esta se encontraba custodiada por agentes de la Policía Nacional Civil. Ellos no quisieron brindar ningún tipo de declaración. Quienes sí hablaron, pero pidiendo no mostrar su identidad, fueron algunos familiares de las víctimas y habitantes del sector. Supuestamente perdieron el sábado en la tarde y hasta hoy como a las 3 los hallaron. ¿Y a qué se dedicaban ellos? Pues ellos a trabajar. ¿En el campo trabajaban? En el campo, sí. ¿Habían recibido amenazas o algo, no sabes? Pues ahí sí nos... No, bueno, porque como ellos viven, no vivimos juntos, ¿no? Que ellos viven retirados. No. Al cierre de esta nota, la Policía Nacional Civil no confirmaba el móvil de los homicidios, tampoco reportaba capturas vinculadas con el caso. Sin embargo, este no fue el único hecho violento registrado el 14 de enero, y es que se contabilizaban, según personeros de Medicina Legal, 10 muertos en distintos puntos del país. Emilio Corea, TCS Noticias.